Francia 1998, debajo del arco del triunfo, arde a la conocida flama eterna, que se incendiou em 1921 para recordar a los soldados caídos em la Primeira Guerra Mundial. Um homem em estado de ebriedade decidiu urinar la Y com ela extinguirla. Era mexicano, Corea Japão 2002. É o emblemático trem-bala japonês detuvo sua marcha de mais de 250 km por hora porque um homem decidiu acionar a palanca de emergência obrigando ao transporte a que se detuviera de maneira imediata. Se também foi um mexicano, Sudáfrica 2010, um jovem mirabá com curiosidade lá estatua de Nelson Mandela. Pensou que lhe hacía falta um toque e Y decidiu pôr-lhe um sombrero em la cabeça. El acto foi considerado como uma ofensa nacional, adivinha, esse jovem também era mexicano. Em los últimos mundiales, los mexicanos se reencaracterizado por cometer atos que são castigados com cárcel. Se tu eres uno de los que acude ao Mundial de Rússia Y, por no medir tus acciones o por una casualidade lo que sea, te arrestan, aqui te damos una guia básica para ayudar-te en la sede de la Copa del Mundo. La policía en Rusia estará al pendiente del comportamiento de los aficionados durante el Mundial. Foto, Rashian, lo primero que tienes que hacer al momento del arresto es mantener la calma. Los mexicanos somos medio alebrestados, así que lo que tenemos que hacer es mantener la cabeza fría, no debemos poner resistencia y mucho menos huir. Tarde o temprano te atraparán, entonces, levátalo con calma, de acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, que dieron a cultura colectiva news, los pasos a seguir durante un arresto en el extranjero, ellos recomiendan proporcionar tus datos verdaderos Y, sobretodo, no debes presentar documentación falsa. Debes estar consciente de que as autoridades em Rússia estão obrigadas a perguntar-te se dizias comunicar-te com alguém cercano ou com o personal de la Embarrada de México em Rússia. Se não lo hacen, tu mesmo puedes pedir-lhes la oportunidade de comunicar-te com alguém. Se preciso que se padeces alguma enfermedade Y, requires atenção médica ou eres alérgico a algum medicamento, se logras saber imediatamente. Las autoridades em Rússia reindicado que disponem também del exército para cuidar a la afición, foto, Reuters, lo que sigue sumamente importante. La SRE recomienda que se não entiendes el ruso, solicites um traductor, já que estás em todo tu direito de hacerlo. Incluso, se te pedem que firmes algum documento que não entiendas, se aconseja que não lo firmes antes de receber assistência consular. É o motivo de tua detenção deve ser claramente explicado. Pero, que es lo que el consulado mexicano puede hacer por ti? Si te arrestan en Rusia, el consulado mexicano vigilará que las autoridades rusas respeten tus derechos como detenido, así como del proceso de detención. Pueden también darte información sobre abogados locales que puedan auxiliarte con tu situación de detenido. Mas, se tu, por exemplo, queres que tu família em México sepa o que está passando, eles têm a obrigação de comunicar-te com eles se assim lo decides. Evita a toda costa o grito, e gagagagá, puto, em las tribunas, foto, la região Tula, rei coisas que o consulado no pueda hacer por ti, claro. Lograr la liberação de um mexicano detenido por algum delito ou infracción, ou obtener para ti um trato diferente ao que se brinda a los ciudadanos rusos, es decir, se te tratará igual que a elos.
Tampoco se aram responsáveis de pagar multas ofensas a tu nombre y mucho menos reiseres cargo de tu defensa legal. Através de um vídeo, la SRE informou como isque puedes asesorarte como mexicano, em Rússia. Vídeo YouTube, via SREMX para acerte todavia mais fácil la estância em Rússia como aficionado mexicano, durante el Mundial. La misma Secretaria de Relações Exteriores da SCA es lo que puedes y lo que no puedes hacer en la Copa del Mundo. Passar-te de listo depois de istos conselhos, de aís bajo tu próprio riesgo, durante los encuentros, no grites ni insultes a los jogadores y, muito menos, e uses palavras altisonantes. Si, eso incluel, y gagagagá, puto, está proibido tomar bebidas alcoólicas em la via pública. Estás autorizado a hacerlo em negócios estabelecidos y solo si tienes más de 18 anos, no puedes conducir a exceso de velocidade ni bajo la influencia del alcohol. Puedes llegar a la cárcel si cometes agresiones a la dignidad sexual de otras personas. Aguas, la pena por vender, poseer ou traficar qualquer tipo de drogas em Rússia, são delitos castigados com prisão, los quais vão de los 5 a los 10 anos de encerro. Las manifestações públicas relativas à diversidade sexual y de gênero serão sancionadas. De igual maneira, las expresiones de afecto entre parejas del mismo sexo en público, no son aceptadas y pueden dar lugar a agresiones físicas o verbales. Si levas una bandera de México, o de qualquer otro país, y la USAS en plazas públicas o frente a oficinas de gobierno, serás castigado con la confiscación de las bandeiras y podrías ser detenido. Dentro de los estádios, no puedes usar máscaras, tampoco levar cornetas, mucho menos armas de fuego ou armas blancas. No podrás tampoco fumar dentro del estadio ni consumir sustancias tóxicas. Ingresar alimentos ou bebidas tampoco es permitido. Recuerda que em caso de ser detenido em Rússia, puedes comunicar-te a los teléfonos de emergência de la Rede Consular 007-916-152-0287. Pero mejor portate bien. Recuerda que en el Mundial no solo la selección nacional representa a México, tú también lo haces. Podría interesarte, ni bandeiras, ni besos en público, lo que puedes y no puedes hacer en el Mundial de Rusia y gagagagá, Putin pide embajador ruso a mexicanos no gritar al Mundial. Estas son las razones por las que México no tendría Mundial.